jóvenes de la segunda edición del Campamento de Verano 2024 en Granma, dedicado a homenajear al líder histórico de la Revolución Cubana, llegaron hasta Medialuna para realizar tareas productivas y disfrutar en modo verano de la naturaleza. Desde la tierra de reencuentro histórico en Cinco Palmas, rendir homenaje a Fidel en el aniversario de su natalicio. Fidel es un paradigma, es un modelo a seguir de toda la juventud cubana. Fue el máximo exponente de la generación del centenario que lo dieron todo para que la revolución por fin llegara a la etapa triunfal. ¿Qué mejor manera de rendirle homenaje a Fidel que con este trabajo productivo aquí en el municipio de Medialuna? Y bueno, la juventud sigue comprometida. Para mí es un orgullo estar participando hoy en este campamento de verano, aportando aquí a la producción de alimentos, una de las nuevas formas para reimpulsar la economía de nuestro municipio y de nuestro país. Nunca digas nunca en materia de amor, las sombras prefieren guardar. Nosotros estamos para lo que haga falta. Así no solamente los jóvenes compartimos y disfrutamos, sino también apoyamos en las tareas de impacto en nuestro país. Directamente, como pueden ver, en la producción de alimentos. Los jóvenes han cumplido un programa de actividades desde el pasado domingo hasta acá, que ha incluido todo ese tipo de modo, ¿no? Modo diversión, modo estudio, modo historia, modo sitios históricos, modo juegos deportivos. Campamentos de verano, una opción para los jóvenes que combina historia, naturaleza, la producción y el deporte con la recreación sana en la etapa estival. Desearle a todos aquí un feliz campamento de verano y que sigamos apoyando así a todos los municipios. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Siempre el misterio buscó la pasión.